Sí, buenas noches, tengamos todos bienvenidos a este programa de Profesionistas por Progreso, como todos los miércoles de 8 a 9. Aquí tratamos temas de interés general, como es el caso de las nuevas propuestas económicas globales del grupo BRICS. Para tal efecto nos acompaña Gerardo Castilleja Chávez, quien es investigador del Centro de Estudios de Economía Física y ha trabajado en áreas de infraestructura y grandes proyectos. También sigue el diario de Lindon LaRouche. Bienvenido, Gerardo. Buenas noches. Gracias, Marco. Bueno, para saber y que todos seamos enterados y en el mismo contexto histórico de lo que significa el BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿verdad? ¿Cómo se empezaron a integrar este grupo y con qué objetivos? Y de ahí ya partimos para traer al estado actual que guarda. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, Marco. Mira, sí, el tema de los BRICS es un tema fascinante porque ellos han estado funcionando todo el tiempo, podemos decir que a contracorriente. Sí. La tendencia en el mundo en los últimos 25 años ha sido una tendencia de un desquiciamiento de la economía mundial. Los BRICS se formaron hace 6 años y no pensaban ellos que iban a tener que colocarse como un grupo de naciones que iban a crear un nuevo sistema económico y financiero mundial. El año pasado, en julio, en su sexta reunión, los BRICS en Fortaleza, Brasil, decidieron que en realidad tenían que crear un nuevo sistema. No lo iban a anunciar de esa manera, ellos estaban asociándose para establecer mecanismos de cooperación y vieron que las naciones miembros, los países miembros, estaban muy dispuestos a llevar una pelea al resto del mundo, no solamente un pequeño club, sino que empezar a extenderla. Así que en julio los BRICS decidieron levantar instituciones nuevas, instituciones financieras nuevas. Esto lo continuaron, en diciembre se crearon nuevas, en julio se arrancó... ¿Julio de qué año? Del 2014. 2014. Van a cumplir un año. Por cierto, la próxima reunión de BRICS va a ser en Rusia, van a estar en Ufa, que es una ciudad al sur, cercana a la frontera con Europa. En Rusia se va a hacer la séptima reunión, va a ser muy importante y yo creo que podemos dedicar un programa a los resultados de esa reunión que va a ser la séptima. Estos BRICS, ellos mismos están diciendo, es la primera vez en 200 años que se crean instituciones mundiales donde no participa Occidente, donde no está metido en la estructura de banca o gobiernos de Europa o los Estados Unidos. Es la primera vez. Entonces ellos saben que están rompiendo un esquema, pero no lo hacen con la idea de rivalizar o buscar la confrontación. Los BRICS se fundan bajo el principio de que todas las naciones se pueden unir a una nueva forma de cooperación. El libre comercio ahora tan de moda, todo el mundo lo repite sin estudiarlo, sin reflexionar muy a fondo, no funcionó. Las teorías del libre comercio fracasaron, en la teoría y en la práctica. Ellos buscan un comercio justo. Lo que hemos visto en los años de que se hicieron los tratados, pues es una tremenda injusticia, ¿no? Las naciones tienen que abrir sus fronteras, lo sabemos perfectamente en México, y el comercio es muy injusto, ¿no? No se puede competir contra grandes consorcios, contra grandes holdings. Entonces ellos hablan de un sistema de cooperación, respetando las soberanías. A partir de julio del año pasado, se empezó a crear nuevas instituciones, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, fondeado con 100 mil millones de dólares, que es un fondo, es un banco exclusivamente para el financiamiento de obras de infraestructura. No se puede especular, no se puede meter en fondos de inversión,
de especulativos. Estrictamente tiene que ser invertido en sistemas de transporte, infraestructura estratégica, puertos, carreteras, centrales nucleares, en fin. Entonces, lo que tenemos aquí es un concepto que no lo tenían los países previsto. Y me gustaría que a dedicar unos minutos al contexto en el cual en este momento nosotros nos encontramos, porque BRICS se sigue reuniendo, sigue sorprendiendo al mundo con la cantidad de proyectos. Y mencionaremos algunos, trajimos una pequeña manta, tal vez no se pueda ver muy bien, pero sí queremos señalar algunos de los grandes proyectos que muestran el cambio de rumbo que están siguiendo estos países BRICS. Por ejemplo, en el mes de julio, que estamos mencionando, se decidió que se tenían que levantar una serie de obras importantes. Una de ellas, que la hemos comentado en el programa, es invertir en un nuevo canal interoceánico para América. Sería construido en Nicaragua. Uh-huh. Este canal que se decidió en el año pasado, bueno, comenzaron las obras preparatorias en diciembre. Han tenido que sortear una serie de obstáculos enormes. Por supuesto que hay intereses que se están moviendo. Hay una cantidad de teóricos de universidades estadounidenses que están diciendo todos los problemas del mundo para que el canal no se construya. Sin embargo, la construcción avanza. Uh-huh. Este es un proyecto de 47 mil millones de dólares. Y naturalmente que va a cambiar la forma en cómo se realiza el comercio en el mundo. El canal de Panamá, pues esto es un canal muy antiguo, funcional, pero pequeño a las necesidades presentes y imposible que funcione para el futuro, pues para dar el servicio de traslado de los grandes contenedores. Eso ya funciona, va en marcha. Hay una serie de obras que se están desarrollando con esta perspectiva, como el tren que se acaba de... está en estudio, lo estudio de factibilidad, el tren transcontinental, que va a ir desde las costas de Brasil hasta las costas de Perú. Este es un tren de 4.500 kilómetros de largo, de alta velocidad, y que se acaba de formalizar el convenio ahora que estuvo el primer ministro Li Keqiang en Brasil, y pues abrió una cartera de inversión nada menos que de 50 mil millones de dólares. Entonces ahorita con esos dos proyectos ya se ha agotado el fondo de 100 mil millones, ¿verdad? Bueno, porque efectivamente, porque si solamente fuera el nuevo Banco de Desarrollo, pero ellos tuvieron que crear instituciones nuevas. Se creó en diciembre el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Este banco, muy interesante, porque cuando lo crean, se hace una convocatoria a nivel mundial, que todos los países que quisieran podían participar. Eso es. Y ayudar a fondearlo. Entonces ellos esperaban, los chinos particularmente esperaban, que iba a haber quizá unas 20 naciones interesadas en invertir en el banco, pero hubo 57 países que se suman. Los europeos se sumaron, para sorpresa de los Estados Unidos. Hubo molestias en el gobierno de Obama, porque Inglaterra, Francia, Alemania, Luxemburgo, y me parece que España, decidieron entrar al Banco Asiático de Inversiones, que es para infraestructura de Asia. Son inversiones muy importantes, todas son a largo plazo, y pues Estados Unidos no quiso participar, por lo tanto México tampoco, pero tenemos que hay una gran discusión en el mundo de los proyectos que se están presentando. Cuando dices que obviamente México tampoco, ¿a qué te refieres? A que México sigue totalmente la línea trazada en Washington. Y la postura del gobierno de Obama en este momento es una postura de hostilidad hacia los BRICS.
Por lo tanto, México ha estado totalmente al margen, pese a que en América Latina se han llevado estas reuniones, como la de Fortaleza que mencionamos, en Brasil, y donde México no tuvo participación. No participó. Sin embargo, está ahora no solamente Brasil, por ser miembro activo de los BRICS, sino está Argentina, funcionalmente está dentro. Quiero hacer una aclaración. No se están ahorita incorporando nuevos miembros a BRICS por un asunto interno de su propia estructura. No se van a aceptar miembros nuevos. Pero la influencia de BRICS se expande, aunque no sea uno un miembro formal. En el caso de Argentina, ellos están recibiendo créditos para levantar dos centrales nucleares totalmente nuevas, una serie de presas, creo que son cuatro presas de gran tamaño en el sur de Argentina. Está involucrada, por supuesto, Bolivia. Bolivia consiguió un crédito de 3.500 millones de dólares para hacer una serie de proyectos de energía nuclear, que incluye un reactor de investigación, una planta de generación, planta de alta potencia y obras más pequeñas. Ecuador también está involucrado, ellos están tratando de hacer también un ferrocarril interno. Venezuela, no se diga, tiene convenios directamente con China y a través de BRICS para desarrollar un gran proyecto agrícola con campos tecnificados. Y pues los países titubeantes en América Latina son Chile y Colombia. Entran, no entran, porque Perú, que era de los países que estaban titubeantes, parece que está más dentro de los acuerdos que fuera. Y México, que es el caso particular de ser un país pues sujeto estrictamente a la política, con totalmente presionado por la política de Washington. No quiere decir que las cosas van a ser así. Vemos, Marco, una situación cambiante. Yo quería hacer una pequeña, dedicar unos minutos a explicar cuál es el contexto en el que está el mundo en este momento, en el que los BRICS tienen que moverse rápido. Como sabemos, en este mes de junio, Grecia, que está a punto de salirse, o están a punto de sacarla de la zona del euro, para el 30 de junio tiene que haber pagado más de 1.600 millones de dólares. Grecia lo que está poniendo en la mesa de negociación es que el tema no es otro más que la deuda. La deuda es el tema que no pueden eludir, lo que sería esta estructura que funciona como un puño, que es lo que lo llaman los europeos la troika, que es la alianza del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Ellos golpean como un solo puño, eso se le llama la troika, y la troika no quiere ningún tipo de acuerdo que establezca, quita, o sea, una reducción de la deuda, o reducir las condiciones. Por ejemplo, lo que dice la troika es, Grecia tiene que imponer más austeridad, tiene que reducir los salarios, tiene que reducir las pensiones, tiene que despedir a más burocracia y tiene que aplicar un plan de austeridad mayor al que ya tiene, que los ha llevado a la quiebra. El nuevo gobierno griego está, como ellos lo han dicho, ellos están protegiendo a la clase media, no van a aplicar ningún tipo de recorte adicional, y lo que ellos piden es bastante sensato, que Grecia va a pagar solamente un porcentaje de sus exportaciones, quizá un 15%, la sexta parte, un poquito menos, de sus exportaciones es lo que va a ejercer como pago a la deuda, nada más. Y además requiere Grecia crédito. Hay algo interesante que está ocurriendo. En Alemania hay una fractura dentro del gobierno. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay gente sensata en Alemania. Y no es precisamente la primer ministro Merkel, que ha sido una postura, la de ella, implacable, no solamente sobre Grecia, porque la nación que más ha tenido que estar ejerciendo los rescates, que por cierto van no a la población griega, van a los bancos, a los grandes bancos globales,
pues es Alemania, ha tenido que estar constantemente haciendo esta inyección de liquidez. Entonces, Angela Merkel establece que no va a haber ningún tipo de concesiones, que van a ser más que tienen que cumplir los griegos, y esa dentro del gobierno empezó a haber una discusión, porque se habla, y los griegos lo entienden, se debe de hacer algo como lo que se hizo en 1953. En 1953 hubo una conferencia en Europa, se llamó la Conferencia de la Deuda Alemana. Alemania estaba quebrada por la guerra, no iba a poder levantarse, porque no tenía, no solamente tenía las principales ciudades destruidas, sus industrias en incapacidad de poder levantarse, sin capital y con una población hambrienta, sin trabajo. Entonces, la conferencia sobre deuda alemana se hizo para poder convertir la deuda de Alemania en crédito. Y se creó una institución que se llamó se me escapó el nombre, pero es el Mecanismo de Crédito Alemán para la Reconstrucción. Con ese mecanismo se inyectó a los recursos a los alemanes, y ahí está el milagro alemán. Entonces, si alguien duda de que esa conversión de deuda por crédito no funciona, pues entonces que digan cómo fue que se levantó Alemania. Gracias a los fondos de este mecanismo de crédito, se empezó a inyectar a la industria, se levantó la infraestructura, se reconstruyeron las fábricas, y la infraestructura permitió que Alemania se levantara, y tenemos una Alemania que es un orgullo. Bueno, es la economía pujante, con problemas ahora, pero la economía que básicamente sostiene a Europa. Entonces, eso es lo que piden los griegos, que se dé el trato como el que se le dio a Alemania, porque lo que está en juego no solo es que las industrias han quebrado, sino que la población está amenazada, la población griega está amenazada con no poder vivir, porque no hay fuentes de empleo, la gente ya salió de las ciudades al campo. Lo inverso que ha pasado mucho tiempo es que la gente del campo va a las ciudades, ahora la gente de las ciudades sale al campo porque hay al menos algo que comer en el campo, y en las ciudades no hay. Eso es Grecia. Si el 30 de junio se siguen, hasta ahorita no hay ningún tipo de acuerdo. Las dos posturas están afianzadas. Los griegos dicen, no vamos a pagar en las condiciones que nos exigen. La troika dice, nosotros no vamos a movernos, y se están corriendo los días. Vamos a llegar al 30, que ya es la próxima semana. ¿Qué va a pasar? En ese contexto de lo que va a pasar, bueno, si obligan a que Grecia la lleven a la insolvencia, y si sale Grecia, bueno, el día 8 de julio, una semana después, para empezar va a estar esta reunión de BRICS en Rusia, y uno de los invitados es precisamente Grecia. Así que Grecia es muy probable que pueda recibir los fondos de apoyo del Banco de los BRICS, y eso le daría a Grecia un mecanismo para no tener que sujetarse a las condiciones de la banca. ¿Con esta acción saldría automáticamente Grecia de la zona euro? Sí. Sí, la sacarían de la zona euro, y tendría un sistema mixto, porque Grecia tendría que regresar al dracma, a su moneda. Y es muy interesante, porque algunos dicen, es que ¿qué valor puede tener el dracma? En realidad el dracma sí puede tener un valor, su moneda, si tiene todo este mecanismo de respaldo. Porque la moneda que está en problemas ahorita es el euro. Entonces, a Europa no le conviene sacar a Grecia, porque lo que ocurriría es que naciones que tienen, toda la Europa está en los mismos problemas, tendrían muy probablemente una ruptura de su cohesión interna. Y después tendrían la salida de España, que tienen elecciones en noviembre. Hay que recordar que todos los partidos anti-euro han venido ganando posiciones en Europa, y principalmente en España. El partido Podemos y otros que tienen una posición muy fuerte en contra de las políticas de la Unión Europea han venido ganando. Entonces tenemos el asunto de Irlanda, que también se saldría del euro, Italia, que está en problemas muy graves y que es parte del grupo de los siete. Entonces es una situación en la cual
los BRICS representan esa alternativa. Entonces estaríamos pensando que los países europeos tradicionalmente muy nacionalistas estarían recuperando esa autonomía de gestión. Sí, porque los tratados de Maastricht son tratados con los que se levantó todo este mecanismo europeo, pues son tratados que eliminan la soberanía. Tú ya como país alemán, francés, español, no tienes ya soberanía sobre moneda porque estás dentro de una moneda común. Tampoco tienes soberanía sobre emisión de crédito, porque quien controla la banca no es tu banco central, sino es el Banco Central Europeo. Y quien controla las políticas de comercio, donde tampoco eres soberano, es esta estructura que está en Bruselas, que es la Unión Europea. Entonces los países quedan simplemente a merced de lo que un grupo de políticos y financieros establezca. Por ejemplo, la OTAN misma, la Alianza Militar Atlántica, el Atlántico Norte, que están amenazando, porque eso es lo que están haciendo, están amenazando a Rusia. Ahí no puede decidir la política de la OTAN. Se supone que las naciones miembros tienen voz y voto en la OTAN. En realidad, la OTAN está estructurada de manera que un grupo controla y están llevando a Europa a lo que Europa no quiere. Europa no quiere un conflicto con Rusia, mucho menos Alemania. Y lo que estamos aproximándonos, Marco, es a una situación de guerra. Incluso una guerra nuclear. No es ningún secreto que las armas que están colocando los Estados Unidos en zona europea están instalando, bueno, ya tiene Alemania, tiene proyectiles nucleares estadounidenses, pero la idea es colocar una cantidad importante de proyectiles de rango intermedio. De hecho, los Estados Unidos se está saliendo del tratado, prácticamente ya no está en el tratado que había con Rusia para limitar las armas nucleares de alcance intermedio. Esas son las armas estratégicas porque Europa y Rusia están tan cerca que no se requieren los grandes proyectiles intercontinentales. Entonces, el que Estados Unidos se esté saliendo alegando que Rusia es la que violó el tratado, cosa que no lo han probado, pone a Europa en una situación crítica, porque Europa tendría los proyectiles estadounidenses y tendría la amenaza de los proyectiles rusos. Entonces, esto es lo que también hace que el gobierno alemán esté fracturado y que en este momento haya tres importantísimos políticos alemanes oponiéndose a Angela Merkel. Nada menos que el ex canciller Schröder, el ex canciller Helmut Schmidt, que fueron jefes de gobierno, y el propio ministro de Relaciones Exteriores de Angela Merkel, Steinmeier. Los tres públicamente están diciendo la política que sigue el gobierno alemán hacia Rusia es equivocada. A nadie le conviene llevar la situación a este nivel. Vean, con las sanciones que se aplicaron a Rusia, Rusia está siendo fuertemente afectada, pero también Alemania, toda Europa. Alemania, dice en las cifras del gobierno, cayó su exportación, su nivel de exportación de Alemania cayó 28% en el primer trimestre de este año. Es una situación crítica para Alemania. Alemania vive de la exportación. Es un tercio. Sí. Entonces, ellos están diciendo, claro, la exportación para Rusia se nos cayó, pero también las exportaciones en general están viéndose muy complicadas. A nadie conviene las sanciones. Y como Occidente, o Estados Unidos, las quiere mantener, ahora Rusia anunció ayer que ellos también las contramedidas, las contrasanciones, en el que Rusia impide que los países que le hacen sanciones comercien con Rusia, pues Rusia ya extendió por un año más. Entonces, a nadie conviene, es una política totalmente, y la menciono por la importancia que tiene y porque es el contexto en el que los BRICS tienen que estar batallando. Tenemos el caso concretamente ahora de la propia situación, yo diría, muy apremiante con China. China, como saben, ha jugado esta carta que ellos llaman el poder blando. Pues China está ejerciendo este poder blando que es
pues presentarse al mundo como, como la nación que invierte, que busca desarrollo en muchas naciones y que va extendiendo su influencia a través de esta política de cooperación. China le cuesta trabajo, ellos lo reconocen, le cuesta trabajo que el mundo entienda cuál es el propósito de esta, digamos, de todos estos proyectos que China está levantando, con los BRICS y afuera de los BRICS. Hacen mucho trabajo para que se entienda, porque hay una propaganda en contra de China. Probablemente nuestros amables oyentes han caído en este dilema de decir, bueno, lo que pasa es que China quiere ser ahora la cabeza del imperio. Ya no quieren a los Estados Unidos, ahora será un imperio amarillo, donde las capitales ahora no van a ser estadounidenses en su mayoría, sino van a ser capitales chinos. No, en realidad el mundo atraviesa, Marco, uh-huh, una situación donde ya no se puede coexistir con la forma tradicional imperial, sí, donde en este caso el imperio que tenemos actualmente es un imperio financiero. Entonces ya no podemos coexistir, las naciones tienen que desarrollarse, tienen que crecer, tienen que cooperar entre sí. Entonces el molde anterior se tiene que desechar. Y lo que China hace con los BRICS es, vamos a crear un mecanismo de cooperación. Me gustaría que pudiéramos, sí, mostrar, claro, este mapa, aunque no se vea tan, tan claro. Sí, ¿cómo no? Para nuestros... Aquí tenemos, este es un mapa que muestra las obras más importantes que los BRICS han venido desarrollando. Tenemos en América Latina, este es el canal de Nicaragua, un proyecto fundamental. Mencionamos este también, el puente ferroviario transcontinental o transandino. Tenemos uno de los principales distribuidores de gas, que va a ser el gas siberiano, que va a llegar no solamente a China, sino a toda la costa del sureste asiático. Tenemos también proyectos nucleares que se desarrollan en China, en la India. Tenemos avances, por ejemplo, reactores de torio que se están desarrollando en la India en particular. Tenemos este proyecto en África, fundamental, que es la ampliación del canal de Suez, un proyecto financiado por BRICS y llevado a cabo por el gobierno egipcio. Tenemos también un desarrollo importantísimo en Sudáfrica, con el que se pretende, tanto en el norte de África como en el sur, desarrollar capacidades para ir invirtiendo y mejorando las condiciones de todo el continente africano. Y lo más importante es lo que se está desarrollando ahora, que son el concepto de la nueva ruta de la seda, para llevar desde trenes de alta velocidad desde las costas orientales chinas hasta Europa, hasta Escandinavia. Creo que podemos, después podemos ir comentando otros proyectos. ¿Cómo no, Gerardo? Ahora, es muy importante comentar el tema de los BRICS como presencia y como, digamos, un nuevo entorno político-económico. Ahora, esto no es muy bien entendido a veces, como bien mencionas. Una de las, digamos, críticas que se toma en ese sentido es que, por ejemplo, proyectos que financien con dinero chino, pues lo que piden mucho es que se integren muchos chinos a esos proyectos y que salgan a vivir fuera de China. Entonces, y que se vayan a las zonas donde hay la influencia de esos proyectos. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, creo que hay mucho de fantasía. Una de las cosas que está haciendo China son los acuerdos en los cuales se incorpora a las propias empresas locales y mano de obra. Pongo un ejemplo para hacerlo más claro. Sí. El canal interoceánico nicaragüense. El proyecto establece un canal que tarda 5 años en construirse, más o menos 350 mil trabajadores, de los cuales toda la mano de obra fundamentalmente va a ser nicaragüense.
No alcanza Nicaragua para sobre todo la mano de obra calificada. Entonces están trayendo gente de México, sé que han ido ya constructoras a ayudar, por supuesto de Sudamérica, porque China tiene también necesidades internas de construcción. Por ejemplo, digamos, en este momento, la nación que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad en el mundo es China. Tiene más de 10.500 kilómetros de trenes de alta velocidad. Uh-huh. Estados Unidos no tiene ni un kilómetro en alta velocidad. Entonces, esa es la disparidad. En lo que le llevó a los Estados Unidos... ¿Qué entendemos por alta velocidad? Ah, son trenes que van por encima de los 260 kilómetros por hora. Estados Unidos no tiene ninguno. Sus trenes más rápidos, los Amtrak, creo que son los más rápidos, creo que llegan a 170, no llegan a 200 kilómetros por hora, porque Estados Unidos se olvidó de su infraestructura ferroviaria. Uh-huh. Entonces, China lo hace, construye con tecnología propia esta red impresionante, tiene trenes de baja velocidad, pero los trenes de alta velocidad es ahorita su especialidad. Y lo que tardó Estados Unidos en desarrollar sus proyectos, sus grandes proyectos hidráulicos, el Valle del Tennessee y sus grandes presas, Estados Unidos tardó más o menos un siglo en construir su infraestructura hidráulica, que ahora pues ya quedó muy limitada, tienen que mejorarla. Pero toda esa infraestructura, el equivalente a las obras que hizo Estados Unidos en un siglo, China las hizo en 20 años. Entonces eso muestra la velocidad a la cual China crece y por lo tanto requiere mucha mano de obra. Le sería incosteable traer miles o cientos de miles de chinos para hacer una obra y regresarlos, porque ellos también tienen una política de crecimiento. Actualmente, lo que ha crecido en una cantidad significativa es la mano de obra altamente calificada en China. El proyecto del gobierno actual, del gobierno anterior y actual, es dar calificación a los trabajadores para poder pagarles más y entonces elevar el mercado interno para que China no dependa necesariamente de las exportaciones, sino que una parte importante de su producción se quede dentro si hay un mercado interno. Entonces para eso se requiere salario, pero para que haya salario se requiere que la gente trabaje en forma más productiva, y eso significa capacitar. Entonces los programas son muy grandes, a plazos medios, a plazos cortos, para tener mano de obra calificada. Cuando van a llevar a cabo una obra de infraestructura, buscan que haya la participación de industrias nacionales. Les doy otro caso muy cercano: el proyecto de los ferrocarriles, mal logrados ferrocarriles chinos en México. Había varias empresas dedicadas que tienen experiencia en construir ferrocarriles y iban a participar. De hecho, entre el grupo de planificación del Tren México-Querétaro, donde estaban en el cuarto, digamos, de guerra, donde estaban haciendo el trazado final del ferrocarril, había más de 250 chinos y unos 70 mexicanos haciendo el trazado. Una vez que ya se hubiera concretado el trazo final, pues las empresas mexicanas eran las que iban a llevar la obra más grande, ¿no? La obra civil más grande. China iba a aportar los trenes en su totalidad, todo el sistema de control del tren, y eso sí, eso muestra que hay una cooperación, no hay tal cosa como yo impongo la obra con las reglas, sino que se busca siempre que haya este concurso. La transferencia tecnológica famosa, ¿no? Sí, eso es importante. Eso va a pasar con Brasil. Las empresas brasileñas van a participar activamente en la construcción de este super, super tren. Y ahora hay una especie de discusión porque Bolivia, el trazo original, no participa Bolivia. Entonces Bolivia quiere que el tren pase por su territorio. Entonces hay esa discusión, digamos, buena, porque las naciones quieren entrar dentro de todo este mecanismo de reconstrucción. Y eso es el mensaje que queremos mandarles a nuestros queridos oyentes.
estamos viviendo el surgimiento de un nuevo sistema económico. No es solo el que haya un grupo de naciones, un nuevo club de naciones, está el grupo de los 20, el grupo de los 7, y este es otro nuevo grupo. Los BRICS traen un concepto de desarrollo, y es un concepto que ha venido, no nacieron con él, sino que fueron empezando a desarrollarlo en la medida que el sistema de banca, de banca global como el que tenemos ahora, pues fracasa, donde las naciones tienen tremendas deudas que no pueden pagar, tienen necesidades enormes de crédito y no lo reciben, y tienen una capacidad que se está desperdiciando, una capacidad de industria, de ingeniería que no se puede aprovechar. Pues, de generar riqueza. Claro, porque el mecanismo financiero, tú como empresario y mucha gente saben que el costo más alto que tiene ahorita cualquier proyecto, pues el costo financiero del crédito. ¿Quién va a atreverse a buscar créditos de este tipo? Entonces, aquí está el secreto. Se decide levantar un nuevo sistema, se decide que la infraestructura es el mecanismo para generar riqueza, y me permito hacer un comentario que es muy, creo yo, muy actual a lo que está ocurriendo. La semana pasada, el Papa Francisco publicó una encíclica que ha sido, pues está haciendo muy polémica. Es una encíclica dedicada no solamente al ambientalismo, bueno, es una encíclica sobre la ecología, pero va más allá que eso. Sorprende esta encíclica porque rompe con más de 150 años de tradición en las encíclicas de los papas. Pero la sorpresa no es para alegrarse. La sorpresa yo creo que es para entristecerse. Preocuparse. Es para preocuparse. Porque lo que establece la encíclica es que el ser humano es un depredador por naturaleza. Es una visión que no inventó la Santa Sede, no lo inventó el Papa, sino que es una visión que se ha tenido en los últimos 50 años, donde el hombre es equiparado como cualquier animal, como cualquier mamífero que depreda, y que nosotros por nuestras capacidades superiores somos más depredadores, más peligrosos, y por lo tanto se tiene que reducir la cantidad de población mundial. Algo que es complicado es que en realidad la encíclica parece que no fue escrita por el Papa, sino por uno de los hombres que ha trabajado más en las tesis de la reducción poblacional, que es el académico Joaquín Schnellhuber. Este hombre, Schnellhuber, ahora forma parte de la comisión de la Academia Científica de la Santa Sede, y él ha plasmado en esta encíclica lo que por muchos años promulgaron, que no es el progreso de la tecnología y de la ciencia lo que permite a las naciones crecer y poder dejar la pobreza, que eso es lo que todas las encíclicas en 150 años defendieron. La salida a la pobreza es el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la ciencia y la aplicación de todas estas ideas a los problemas de la humanidad. No, esta encíclica lo que dice es, no se puede confiar en el progreso tecnológico porque ese progreso destruye al medio ambiente. Entonces, lo que hay que hacer es limitar el crecimiento de la población y por lo tanto limitar el crecimiento y el desarrollo de la ciencia. Creemos que es una postura tremendamente retrógrada y que sería necesario rectificarla. Creo yo que merece toda una discusión a fondo. Yo creo que amerita, que es un documento serio que tiene que ser analizado punto por punto. Esto es solamente un comentario de lo que pues empieza a verse. Y yo estaría muy contento si alguien del auditorio quisiera que pudiéramos hacer un análisis cuidadoso, con mucho gusto. Creo yo que vale la pena porque es algo que, pues, cuando menos 1,000,000,000 de católicos en el mundo se tienen que confrontar si están de acuerdo con este planteamiento o no, y por qué lo estarían.
Pero lo menciono porque en este momento estamos hablando del surgimiento de un nuevo sistema donde precisamente es el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la tecnología lo que va a permitir que salgamos de este problema tan grave que es el desplome de todo el sistema financiero actual. Sí, bajo el esquema que mencionas del punto de vista de la Iglesia Católica, con referencia a la natalidad, pues era completamente contrario, ¿verdad? El no control de la natalidad. Y ahora ya da un giro de 180 grados al respecto. Creo que va más allá. La Iglesia ha aceptado, ¿no?, que se tiene que tener un control poblacional, que no se puede crecer sin control. No, esta encíclica va más allá a lo que sería una posición, se le conoce como maltusiana. Los maltusianos son, digamos, herederos ideológicos de Thomas Malthus. Malthus fue un reverendo británico que se hizo famoso porque él estableció, aunque no fue idea original de él, él estableció, según su teoría, que la humanidad tiene un crecimiento demográfico exponencial, mientras que los alimentos y los medios de sostenimiento de la población tienen un crecimiento lineal. Sí. Entonces, si la humanidad crece exponencialmente y los medios para sostener la cosa crecen linealmente, no va a alcanzar nunca la comida y eso significa que la población se va a tener que desplomar en algún momento. Esas ideas malthusianas han sido completamente refutadas, totalmente. El que se estén ahora reviviendo no extraña, porque hay una posición en un grupo importante de control, del control político mundial, que no quiere el crecimiento, que quiere mantener a las naciones sujetas. Y les molesta el crecimiento industrial de China, les molesta que los BRICS estén levantando obras que van a disparar la productividad mundial y van a incrementar la población. Porque cuando tú tienes más comida y tienes más medios, la población crece. Claro. Ahora, ¿cuál sería el miedo de que la población crezca? Bueno, los recursos no son finitos, como se dice en las academias. Los recursos dependen del nivel tecnológico que se tiene. Entonces los recursos siempre están en función del desarrollo de una nación. Por lo tanto, es decir que el petróleo, la humanidad va a sufrir cuando se acabe el petróleo, sí va a sufrir si no desarrolla un nuevo recurso. Y en ese está precisamente el colocar a los grandes talentos en desarrollar las capacidades nuevas. Y por esa razón yo creo que la encíclica va dirigida a reducir población. O sea, avala los argumentos de que, ni hablar, no se puede darle a todas las personas, la cobija es muy pequeña para la cantidad de gente, entonces alguien se va a quedar sin la cobija y hay que aceptar que va a reducir. Muy bien. Muy bien, mi estimado Gerardo, una conclusión de todo esto. Bueno, creo que tenemos que tomar muy en cuenta que todo mundo quisiera unirse al propósito del desarrollo. Yo creo que hace falta que haya una discusión seria en México entre los diferentes sectores, el gobierno, empresarios, académicos, que hablen de los BRICS a fondo, que se vea cuál es el concepto que se tiene, que se le pueda plantear al gobierno mexicano, también de parte de las muchas fuerzas, una alternativa. Como conclusión diría, el mundo estamos como en el filo entre dos grandes fuerzas, sí. Una de ellas es mantenernos en el sistema actual, sabiendo lo que va a ocurrir, porque ya sabemos qué ha ocurrido en estos años, endeudados, con un problema severo, donde las naciones no podemos tomar las decisiones porque siempre hay un poder financiero que establece las reglas, o tomar la opción de los BRICS. No es que sea un sistema acabado, es un sistema que está desarrollándose, pero yo pienso que hay que correr el riesgo de formar parte de este nuevo sistema que México tendría, que no es una responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano. Tenemos que, si vemos que el gobierno no está entendiendo los momentos
importantes del mundo, hay que ayudarle a entenderlo, y que en este momento yo creo que haríamos mal simplemente encerrándonos dentro de nuestros problemas internos, porque todos los problemas importantes del país, se ha dicho de paso, no se pueden resolver internamente. Así de sencillo. Sí, vivimos en un mundo globalizado y donde, como bien mencionas, el equilibrio de fuerzas externas pues rebasa toda posibilidad interna, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado para que toda la gente pensante, toda la gente que tenga una propuesta para salir de los atolladeros económicos en los cuales nos encontramos, podamos ver otras posibilidades a las ya tradicionalmente exploradas. Uh-huh. ¿Eso es? Así es. Así entonces, es. Muy bien. Tu propuesta es que se voltee hacia el tema de BRICS y no ceñirnos a las políticas de Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todos los grandes, digamos, financieros o financiadores de proyectos con un esquema especulativo. Así esa es la razón. Así es. Y bueno, sobre todo, un esquema especulativo y un esquema de reducción poblacional. Eso es. Muy bien, Gerardo, pues muchas gracias. Un placer estar contigo. Muy, muy amable por compartirnos el tema de las propuestas económicas globales en el BRICS. Y amigos, la próxima semana estaremos aquí con ustedes a la misma hora y en el mismo lugar, aunque el canal, tengo entendido, también entra en un receso por cuestiones de mantenimiento, y tendremos la posibilidad de estar de regreso con ustedes en algunos miércoles más. Pues buenas noches y que tengan un feliz sueño. ¿No? Ah, no te entregué esto, ahora te lo entrego. Es que falta la firma de Malena.